Nothing to say, and everything gets in the way. Seems you cannot be with us, and I'm the one who'll stay. Oh, in this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues como podrán ver, nos trajeron este vehículo, una Nissan Frontier 2018 4x4 con un motor diésel, y vamos a hacer un tipo racer con este vehículo. Todavía no sabemos diseño específico, ya que pues va a ser cuando vamos a aventar poco a poco, y va a ser libre, o sea, no es así como de que tengamos algo en qué basarnos. Va a ser como un tipo de experimento. El cliente nos dijo que quería algo chingón y que pues nos dejaba a nosotros que ya decidiéramos el diseño. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es empezar a desarmar lo que viene siendo lo de las puertas, quitarlo del cajón. Aparte de aquí se rompió la horquilla y ya la acomodamos, y pues ya está un poquito mejor. Aquí la salpicadera se arrugó, o sea, sí es un desmadre. En sí la camioneta pues a lo mejor se puede rescatar, pero pues en este momento decidimos que se va a convertir en un arenero. Así que, amigos, hay que dar para adelante, y vamos a hacer un documental de este proyecto desde que se inicia hasta que se termina. Va a ser algo muy chingón para que estén al pendiente, y esperemos si les guste. Saludos, amigos, y nos vemos por aquí. Vámonos. Pues aquí, amigos, vamos a empezar a quitar lo que viene siendo algo de la caja. Ya que el diferencial tuvo un impacto y se enchuecó, entonces vamos a quitar esta caja para ver si lo podemos acomodar calentándolo, o definitivamente se tiene que conseguir otro diferencial. Entonces vamos a empezar a quitar aquí las partes de los tornillos para ver qué tal, qué tiene esta camionetita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí ya quitamos la parte de la caja, y ahora sí ya podemos ver de dónde vamos a agarrarnos, dónde vamos a empezar a hacer la figura. Y aquí una de las partes importantes es dejar lo más compacto posible y lo más sencillo, porque lo que les digo, lo que se busca es hacer un vehículo tubular funcional y que sea pues algo fácil de maniobrar y de utilizar, porque hay veces que veo que hay muchas personas que les ponen muchas cosas, que les quitan, les ponen y hacen muchas figuras, y no es necesario. Aquí nosotros a lo mejor vamos a partir aquí, y pues aquí podemos apreciar un poquito más, porque creo que el diferencial está golpeado, y aquí podemos apreciar un poco más para ver si vamos a comprar o vamos a arreglar. Así que, amigos, estén al pendiente, porque vamos a seguir con este proyecto a desarmar para empezar a formar lo que viene siendo el vehículo tubular. Así que vamos para allá. Bueno, amigos, aquí estamos en otro día. Ahora toca quitar lo que viene siendo la parte de las puertas, y las vamos a desmontar, y posteriormente pues vamos a partir la caseta para empezar a pegar tubos. Así que vamos para allá. I'm not afraid of the dark.
Bueno, amigos, pues aquí ya estamos desarmando lo que viene siendo la parte fácil, bodegas puertas, quitando bodega caja, y ya viene la parte difícil, que va a ser cortar esta parte de aquí, cortar aquí atrás y empezar a cortar aquí en la parte de aquí de enfrente. En todos los vehículos se hace el mismo proceso, sea nuevo o viejo, siempre se tiene que cortar y dejar a pura plancha. Y bueno, de la parte de aquí de enfrente vamos a dejar esto original, unas partes del vehículo, ya que tiene varios sensores que nos pueden perjudicar si le quitamos lámina. Entonces vamos a empezar a dejar partes originales del vehículo, y de ahí vamos a empezar a partir a pegar lámina y a pegar tubos. Y pues es muy importante dejar pues la parte de la caseta, ya que tiene un número de serie que nos va a servir más adelante. El chasis tiene otro número de serie y el motor, los tres tienen que coincidir para poder hacer el vehículo legal y no tener problemas a la hora de circular. Así que, amigos, estén al pendiente porque estaremos subiendo videos de este increíble proyecto. Vámonos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues ya estamos ahora sí en la parte buena, que vamos a empezar a recortar la parte de la camioneta. Vamos a empezar ahorita a cortar de los hules de vidrio, a ver si podemos sacar intacto con un método tradicional que viene siendo con los cables de los chicotes de frenos, de bicis, y con uno de cambios, a ver si luego vamos a quebrar. Este método ya hemos utilizado varias veces y sí ha salido muy bien. Así que vamos para allá y no te pierdas nada de esta increíble transformación. Así que vamos para allá. Come on.
¿Qué tal, amigos? Pues aquí andamos ya formando lo que viene siendo la parte estructural. Estamos haciendo los puntales y en este proyecto estamos utilizando un tubo un poco más ancho, que es el primero que estamos manejando así, si se dan cuenta. Si se nota la diferencia, un poquito más ancho. Este material es el que utilizan ya los racer modernos, que ya es un poco más grueso y le da más volumen al vehículo. Y pues este modelo yo siento que va a ser algo impresionante. Les digo, esta es una Nissan Frontier 2018. Es de diésel, entonces va a quedar muy perrón. Así que, amigos, estén al pendiente porque tendremos nuevas sorpresas para todos ustedes. Saludos, vámonos.